Hola, hola. Hola. No me jodas, no me jodas. ¡No! Bienvenidos, Mafia Rosa, a un nuevo vídeo que, como veis, no empiezo enérgicamente. De hecho, es que puede ser que ahora mismo me tire hacia detrás porque creo que mi hija va a morir. Pero bueno, Mafia Rosa, ¿y cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que, ¿por qué estoy tan enérgicamente mientras creo que mi hija va a morir? Si eso es una tontería. Ari, como sabéis, en el anterior vídeo se puso enferma. Y no para decirme la típica histeria de las niñas pequeñas que creen que van a morir por cualquier cosa. Y no es así. Por favor, suscribiros al canal porque ahora mismo, de hecho, antes de ir a la habitación a ver lo que le pasa a Ari y demostraros que tiene una histeria en la cabeza diciendo que va a morir constantemente, vamos a probar si realmente el hielo de Barcelona es tan fuerte como yo creo. Ya sabes que yo vengo de Rusia y ahora en Barcelona no sé qué ha pasado con la tierra. ¡Jesucristo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos estás dando nieve en Barcelona? Ahí hay nieve y ahora mismo es la 1 de la tarde. Como veis, aquí tenemos un montonazo de hielo. Voy a comprobar si realmente el hielo de Barcelona, el hielo de España, es superior al hielo. La cosa es que vamos a tener que tirar estos dos cubos ahí abajo. Y ese es el miedo que tenga, que el hielo haga ¡pum! Y bueno, que el coche acabe en la ruina, la verdad. Por lo cual, este primer hielo con la placa de hielo jodidamente más gruesa que mi maldita cabeza. Ay, va, me he reventado la jodida mano. Dios, qué duro que estaba eso. Pero bueno, el primer cubo se va para abajo. Bueno, ya no tenemos cubo. Like por este vídeo. Suscritos todo el mundo. Y bueno, esta cosa que creo que es de la pecera de Attack, donde venían los peces, la verdad es que como haya un pez ahí abajo, yo personalmente me rayo. Vamos a descubrir si realmente, Dios, esta pesa mucho más. Pececillo, si estás ahí abajo, te voy a liberar. Tú. Dime por favor que por aquí repartido no hay ningún pez, aunque seguramente 100% estaría ya muerto. El cubo, la verdad es que ya no tenemos cubo. Lo que más me ha gustado, ¡hay una chuchi! ¡Yeah! ¿Por qué había una chuchi? Sería una pirada probarlo, no lo voy a hacer porque es que posiblemente aquí me entre 19 enfermedades y posiblemente muera. Como os acordáis, en el blog anterior Ari se había puesto enferma y por lo cual sigue estando en esta habitación, por lo cual vamos a entrar, vamos a ver cómo está y vamos a documentar toda la situación. Y si está mal, vamos a intentar prepararle una sorpresa para alegrarla, aunque sea un poco, porque cuando una persona está enferma, lo que le mola es que le motiven, le den sorpresas, le den cosas. Yo quiero ser un buen padre, por lo cual... Vamos para adentro. Vale, Ariadna. ¿Estás por aquí bien? Sí. Ari, va, quítate la mascarilla, déjate, no. Déjate dos tareas. ¿No? ¿Pero por qué no, Ari? ¿Hoy tiene sabor y olor o no? Olor, sí. ¿Y sabor? No tengo ni idea. Bueno, pues vamos a probar el sabor, o sea, tampoco es tan difícil, creo yo, tío. Sí, otra vez una chuchi, Ari, porque es que tú tienes que entender que un padre está preocupado. Toma, toma. ¿Hueles o no? Sí, oler huele. Vale, a ver. Sí, sí, sabe. Vale, pues ya está. Ya está, quítate la mascarilla. Déjate no. De tonterías. Ari, ¿por qué no? Porque puede que tenga gusto y olfato, pero no, sí. No quiere decir que no tenga un resfriado, ¿sabes? Sí, 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 puede ser un resfriado, pero que te quiten ya la mascarilla, porque lo que hace la mascarilla es que no puedas respirar bien. Y estás respirando el mismo aire que sueltas, y sueltas por la boca cosas que el cuerpo no quiere ingerir. ¿Para qué sirve la mascarilla? Para no contagiar. Claro, pero es que un resfriado a mí no me lo vas a contagiar. Ari, o sea, es que tampoco, dámela. Lo digo todo el rato por su salud, ¿sabéis? Yo no, nunca he dicho que las mascarillas sean malas ni que no sirvan para eso. Es que tienes que entender que las situaciones donde puedes no utilizarla y es seguro, pues para todos, porque en este caso es seguro para todos, porque si sabes y hueles, pues no va a pasar nada, ¿entendido? ¿Quieres que te acerque el radiador para que tengas un poco más de calor? Sí. Vale, pues voy a acercártelo. Tutoriales cómo ser un buen padre por el Tito Arta Ruso. Incluso te lo voy a poner justamente aquí para que esté a tu altura, básicamente. Y esta zona pues no vas a pasar frío. Nosotros nos vamos a ir, quédate aquí, porque después volveremos con una cosa que seguramente te guste. ¿Qué? Bueno, yo no digo nada y lo digo todo. No, no voy a decirlo, porque va a ser una pequeña sorpresa para la chica enferma de aquí. Y te va a gustar bastante. Vale, Mafia Rosa. Acabo de tocar alguien en timbre. Acabo de tocar alguien en timbre.
Mira, como haya llegado ya la sorpresa, o sea, si ya ha llegado el regalo, soy la máquina más máquina de todas. Bueno, Amazon es la máquina más máquina de todas, porque es que me lo habrá entregado en menos de 10 horas. A ver, esperemos que el repartidor no se haya literalmente reventado, porque la carretera está toda nevada. ¿Hola? Pues es que un repartidor no parece, fuera coñas. ¿Hola, hola? No me jodas, no me jodas. ¡No! ¡Adrián! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo que has venido aquí? ¡Ah! Adrián, ¿y esta mochila tan guay que tienes? ¿Quién te la ha regalado? ¡Papá Noel! ¿Te ha regalado esa mochila? ¿Por qué? Es que no paras de abrazarme. Es que no paras tú de abrazarme, Adrián. ¿Y esto? ¿Qué es esto, Adrián? Un papel. Un papel, sí, sí, sí. Yo veo que es un papel. ¿Y este papel es de donde te habías quedado? Sí. Si no sabéis, Adrián se fue hace más o menos un mes y medio a un orfanato, ¿vale? Con la policía y tal. Y yo pues me fui a la mil. Yo acabo de volver. ¿Y tú, Adrián, cómo has llegado hasta aquí? ¿Te ha traído alguien en coche? Entonces, ¿cómo llegas andando? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo has ido tú andando del orfanato hasta aquí? Bueno, Adrián, vamos a cogerte y después vamos a leer el papel este que me ha traído Adrián. No entiendo por qué, lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal. También vamos a ver lo que hay en la mochila. Y la cosa es que Ari también lleva un mes y medio sin ver a Adrián y va a ser la mejor sorpresa de su maldita vida. Adrián, te voy a enseñar una cosa que creo que tú no has visto en tu vida, ¿sí? Es una sorpresa súper chula para ti. ¿Te gusta a ti la nieve? ¿Te gusta a ti la nieve? ¡Pues fíjate en esta locura! ¡Hay un montón de nieve, Adrián! ¡Hay un montonazo de nieve! ¡Cuidado que te caes! ¡Que te caes, Adrián! ¡Que te caes! Te quito la mochila, ¿sí? ¿Vale? Te la quito. ¡Y mira cuánta nieve hay aquí, Adrián! ¡Mira! ¿Alguna vez has visto hielo congelado? ¡Cógelo! ¡No! ¿No quieres cogerlo? ¡No! Está muy raro desde que ha vuelto. Fijaros, que está literalmente parado. No sé qué le han hecho en el orfanato, pero yo creo que algo malo seguro. Porque es que antes era, mira, era un niño superactivo, se pondría a correr aquí. Y ahora está como todo el rato parado. ¡Adrián! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, vamos para adentro, ¿no, mi niño? Sí. Sí, vamos para adentro, que hace un poco de frío. Por ahí, por ahí, por ahí. Por izquierda, Adrián. Ahí, ahí, ahí. Métete ahí. Vamos, 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 para adentro. Bien, echabas de menos esta casa, que sí. Mira cómo viene ya. Cuidado, cuidado, mi niño, cuidado. Tengo una pregunta. ¿Qué llevas en la mochila? Hulk. ¿Llevas a Hulk en la mochila? ¿Llevas a Hulk en la mochila? A ver, a ver. ¡Es verdad! ¡Llevas a Hulk! ¡Es verde y está muy fuerte! ¿A que sí? A ver, ¿cómo hace Hulk? ¿Verdad? Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Mira, pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Te pega así. Y te destroza, Adrián. Te destroza. ¿Y a quién más tienes? Que tienes a Superman. Y te hace Superman. Y te pega. La pelea de Superman y Hulk. Dale, Adrián. ¡Uy, bo! ¡Mira, Nietzsche le ha pegado, Superman a Hulk! A ver a quién tienes más. ¡Ojo, que sale Flash! ¡El tío más rápido! ¡Súper rápido por aquí, por allá, por aquí! ¡Adrián, te persigue! ¡Adrián, te persigue, Flash! ¡Te persigue, te persigue, te persigue, te persigue! ¡Te persigue, Flash, ¿Dónde vas, Adrián? ¿Dónde vas? ¿Échate menos a la teta? Sí. Pues no, no está en el cole. Está ahora mismo un poco malita, ¿vale? A ver qué tienes más en la mochila. ¿Tienes esto, Adrián? ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Un regalo? Sí. ¿De Papá Noel también? No. ¿Y de quién? Para mí. Para ti, sí, sí, sí. Sí, todo esto para ti, ¿vale? La cosa es, Adrián, vamos a poner... Espera, espera, espera. Números, vamos a ver si sabes los números. Adrián, vamos a poner esto así, bonito, ¿vale? Bonito, bonito. Siéntate, venga, desabróchate esto. Que aquí va a hacer un poquito de calorcín. Efectivamente, quítatelo. Qué buen padre soy, tío, dejar un like y suscribiros al canal, que realmente sería un buen padre. Vale, ponte aquí, el caso es que aquí tenemos un menú de números y letras. ¿Tú te sabes los números? ¿Sí? ¿Seguro? No. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ahora dices que sí, ¿esto qué es? No. Bien, 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 bien. ¿Y esto? Bien, bien, me gusta. A ver, vamos a abrirlo por la página aleatoria, ¿vale? 3, 2, 1, por ejemplo, por aquí. ¡Ojo! ¡Dado! Sí, son dados. El caso, Adrián, ¿aquí cuántos números hay? Dos. ¿Aquí hay dos? Sí. No, a ver, ¿cuánto hay? Uno. Uno. Dos. Y... Tres. Tres, perfecto. A ver, Adrián, última. ¿Esto cuántos hay aquí? Dos. No, no hay dos. ¿Por qué cuando dices que hay cuatro hay dos? ¿Dos? No.
No, ¿cuántos hay? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Bien, bien, Adrià! ¡Vas aprendiendo súper bien! ¡Pium! Vale, escúchame, Adrià. La teta ahora mismo está un poco... Está un poco enferma, ¿vale? Y está ahora mismo en la cama. Entonces tú y yo tenemos que darle una pequeña sorpresa. ¿Tú echas de menos a la teta? Sí. ¿Quieres verla? Sí. Entonces, Adrià, dame la manito y vamos de la manito, ¿vale? Cuidado, Adrià, no te caigas porque es que veo yo... Así, así corres tú, así corres tú. Pareces así un elefantito pequeño. Ariadna, mira, ¿quién ha venido por fin? ¡Sí, señor hombre! ¡Bien! ¡Sí! ¡Por fin la vuelto! ¡La familia ha vuelto por fin! Adrià, mira lo que tengo para ti. ¡Es Papá Noel! ¡Sí! ¿No quieres a Papá Noel? Pues bueno, Ari, tú vas a tener y vas a ser ahora mismo Papá Noel. ¿O vas a ser tú? ¡Tú vas a ser Papá Noel! ¡No quiero! Bueno, Adrià, si no, pues tú vas a ser el Adrià con Flow. ¡El pana panchero! ¡Estás guapísimo, Adrià! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí, te gusta! ¡Le encanta ese gorro! El caso es que Mafia Rusa, Ari, Adrià ha traído una carta que todavía nosotros no hemos leído y supongo que es del orfanato, porque se supone que Adrià... ¿Cómo ha venido hasta aquí? Estaba solo. Voy a ir a por el papel y necesitamos sacarle la información de quién lo ha traído, cómo ha venido, porque se supone que a mí me está diciendo que ha venido andando. Y del orfanato hasta aquí hay una hora mínimo. Pues yo ahora mismo, mientras que ellos están jugando, voy a ir a por la carta. Aquí está la carta, que creo que supongo que será una carta o de la policía o del orfanato. O sea, es que tampoco tienes que ser muy listo para saber que la carta viene de un sitio o de otro sitio. Es muy fácil de deducir. El caso, Adrià, antes de leer la carta, que seguramente será de la policía, Ari, necesito que le preguntes, porque a mí seguramente no me la quiere decir, cómo ha venido hasta aquí. Creo que me va a hacer más caso en catalán. Vale. Adrià, ¿cómo has venido fins aquí? ¿A que sí? ¿Amb cotxe? Sí. ¿Con coche? Con coche, vale, sí. ¿Y sí, qué te ha portat? ¿La profe? Sí. La profe. Puede ser la profe que le ha enseñado, que la ha estado cuidando, sí, en el orfanato. ¿Te ha traído la profe o la policía, Adrià? No sé. La profe. Profe, vale, bien. ¿Y la profe también te ha dado esta carta? Sí. O sea, la profe es la que te ha dado esta carta y te ha traído hasta aquí. Vale, de la policía para ti. Sí, para ti. Sí. Vale, es una minuta. Una minuta, básicamente, el documento en blanco y negro, que es la copia del documento, o sea, el documento original siempre se lo queda, pues eso, las autoridades, la policía. Y la verdad es que, editora, porfa, censúralo. Lo único que puedes no censurar es lo de abajo. Instrucción número 11/20. Efectos de la sentencia de la estacionaria tributaria sobre los procedimientos sancionados por la infracción de la ley orgánica. Y tan cuidado, Adrià. El pasado día, el Tribunal de Justicia dictó la se da la prioridad a la tramitación de aquellos expedientes sancionados en los que por su naturaleza concurrente de delitos negativos, expulsiones cometidas y infracciones muy grandes, se prolonga la sensación de la expulsión maximizando los recursos disponibles. Sí. A ver, no entiendo mucho de leyes. Sí, miro, Adrià. La cosa es que, Adrià, te han literalmente expulsado del orfanato. ¿Qué estabas haciendo en el orfanato? Ha salido como su hermana. ¿La has liado en el orfanato? No. ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Has sido un niño tranquilo? ¿Has roto los juguetes? No. Vale, el caso Mafia Rosa. Vamos a dejar el blog por aquí. Seguramente continuamos en el blog de mañana. Vamos a dejar que Adrià pues se tranquilice un poco, porque es que, fijaros, antes estaba literalmente súper en plan ¡Wow! Siempre. Y desde que está en el aparato es como que se queda mirando la nada, efectivamente. Por lo cual, Adrià, vamos a darte ahora mismo comida, te vas a tranquilizar y ya está. Así que, Mafia Rosa, muchísimas gracias por ver este vlog. Muchísimas gracias, Mafia Rosa, como siempre digo, dar like, suscribiros al canal. Vamos a acabar el vlog de una manera bastante divertida. Así que, familia, estamos por fin todos juntos.